Los pacientes que tengan este tipo de patología, los que requieran cuidados intermedios, se atenderán en ese lugar. Los que tengan baja complejidad, menor complejidad, irán a un sector de menor complejidad. Y los que sean graves, irán a terapia. O sea, actualmente los pacientes que entran con un compromiso con riesgo para su vida van a terapia intensiva, no importa si están inmunocomprometidos o no. Se toman las medidas del caso respecto a si tiene alguna disminución de las defensas. Se toman los cuidados especiales que se seguirán con, digamos, de la misma manera. Eso no cambia nada, solamente va a haber una distribución del personal que va a pasar a integrar la planta general de enfermería, donde cumplirán funciones en distintas salas. Y estos pacientes, muchos serán atendidos por esta gente igual. Doctor, ¿qué va a pasar con Ayudale? No, Ayudale no tiene ninguna. Nosotros no tenemos ninguna objeción respecto a Ayudale. Ayudale seguirá funcionando en el hospital, porque es ayuda al leucémico, y nosotros consideramos que esté bien que sigan funcionando. Lo que no estamos de acuerdo que no hayan venido a plantear sus inquietudes a la dirección y las hayan planteado a los medios. Me parece por lo menos una desconsideración de ellos hacia nuestra parte. Yo le digo que todas las ONG que funcionan en el hospital, que son cuatro que recuerdo ahora, entre ellos la cooperadora, o sea, está muy bien que estén, que ayuden. Pero de ahí a que intenten gestionar, me parece que no es el propósito de ellos. ¿Y esta reestructuración los afectaría en algo? No, en nada. A ellos en nada. Ayudarían en nada. Lo que se hace es una distribución del personal de otra manera a ocupar áreas donde realmente tenemos necesidades. La semana pasada, por ejemplo, hubo dos pacientes de la región que vinieron para internarse y no había cama en el hospital. Y en ese lugar había camas. En ese sector había camas. Entonces, queremos evitar estas cosas, porque no puede ser que un paciente venga por una intervención quirúrgica de la región, no sé de qué distancia eran estos puntualmente, y no tengan posibilidad de internarse y vuelvan a su lugar de origen. Nos parece una barbaridad de todo punto de vista. No nos parece que algo que funcione bien, que está reconocido por todos los pacientes, cómo son atendidos por esas enfermeras, cómo es la calidez humana que hay, la suerte de poder estar al lado de un familiar, porque sabemos que el enfermo oncológico, lo que es la parte emotiva, es fundamental para su recuperación. Entonces pensamos que si algo está bien, ¿por qué cambiarlo? Nosotros nos enteramos por los medios y creo que si hace 20 años que estamos dentro del hospital, por lo menos un llamado telefónico. No hubo consulta. No, no, yo creo que no nos tendrían que haber consultado porque somos una ONG y el hospital y la dirección es libre de hacer lo que quiera. No nos tenían que consultar nada, pero por lo menos avisarnos de que se iban a desmantelar y que pudiéramos sacar los elementos que habían dentro de las habitaciones. Y hoy el director está enojado porque dice, nos comunicamos a través de los medios. Es la misma manera que nos enteramos nosotros. ¿Y los pacientes qué opinan? ¿Ustedes han tomado contacto? Los pacientes fueron los que nos alertaron, porque acá no es que estamos sacando bandería política ni de la institución tampoco. Estamos poniendo nuestra cara en nuestra institución en respaldo del paciente que fue el que se comunicó con nosotros y está desesperado porque si ven un muro que tenemos, una página de Facebook, nos piden por favor por lo bien atendidos que están. También quiero aclarar que las fotos que salieron en Facebook no fueron subidas por Ayúdale, porque el señor director está diciendo que estamos haciendo a beneficio propio y realmente ahora las bajamos, porque acá no hay beneficio propio para Ayúdale. Acá el beneficio es únicamente para el enfermo oncológico. ¿Cuál es la importancia de que este enfermo tenga una patrulla específicamente de paciente oncológico? Porque están 24 horas en atención al enfermo. ¿Puede volver atrás esta decisión, creen ustedes? Yo creo que con la postura que tiene hoy la dirección del hospital, creo que no.